El alcalde de Chiclana, José María Román, ha remitido una carta a la Junta de Andalucía solicitando una reunión entre ambas partes y con la presencia de empresarios de la ciudad para abordar las necesarias mejoras en la carretera de los barrancos. Así lo han trasladado desde el gobierno local, destacando que en estos últimos días Chiclana está siendo noticia por su crecimiento poblacional, superando ya los 88.000 habitantes empadronados y contando actualmente con cinco polígonos industriales. El regidor ha destacado que tienen el anteproyecto de una vía de comunicación tan importante como la carretera de los barrancos, que aparece como la solución para unir los cinco polígonos industriales y para acceder a gran parte de la banda desde una circunvalación natural como esta, por lo que es el momento de abordar su mejora. En esta línea romana ha recordado que en los próximos meses parece ser que está prevista la puesta en funcionamiento del tren tranvía y se debe recordar que uno de los compromisos vinculados a este medio. Era la mejora de la carretera de los barrancos, además del puente de la Concordia. Con todo ello, en el día de hoy, el alcalde de Chiclana ha firmado una carta dirigida a la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz y a la consejera de Fomento. solicitando una reunión de trabajo sobre este asunto. en la que estará acompañado de una representación de cada uno de los cinco polígonos de Chiclana. Hace una semana aproximadamente tuve una reunión de trabajo. allí en la zona, en la, en la venta de los cazadores, en la, en la misma. Cartedero de Barranco, con un grupo de empresarios preocupados e interesados, como todos, en que esa obra se ejecute. Por tanto, en, el, en este contexto, en el día de hoy he firmado, he firmado una, una carta dirigida a la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, señora Mestre, y a la consejera, la doña Marifranca Carazo, precisamente solicitándole una reunión a la que iré acompañado por una representación de cada uno de los cinco polígonos industriales de Chiglana, el torno urbisur, la hoya, pelagatos ¿eh? y avenida del mueble. acudiremos a esa reunión, pues con el afán de que todo esto se pueda mover. yo creo que en la preocupación por la economía y en la preocupación por la movilidad, a una ciudad que va creciendo, no se le puede cortar, no se le puede frenar. se le tiene que dar facilidades. y es muy importante, por eso la reunión con el empresariado es muy importante que sea que estemos todos ahí, ¿no? lo que pedimos a la junta es que nos ayude. Desde el ayuntamiento esperan que muy pronto pueda tener una reunión y noticias positivas en el sentido de que la Junta de Andalucía se pone manos a la obra y las mejoras de la carretera de los Barrancos sean una realidad más pronto que tarde, según han expresado.